Zer pentsatzen duzue San Agustinen gertatzen ari dan ondaren desagerpenari buruz? Zazpi baserri, errota burdina, Etxebarri behin baserria, bategeria. Pentsatzen duzuen zerbait honi buruz, zelan bultatu aldan honen ondarea edo beste barri bat San Agustinera? Ba, lehen ere aipatu dut bildurentzat ondarea oso garrantzitsua dela, eta gure helburuetariko bat Elorrioko ondarea babestea eta mantentzea izango da. Argi eta garbi daukagu San Agustingo ondarearekin gertatu dena ezin dela berriz ere errepikatu, baina San Agustinen ezinun. Eta horrengo lau urteetan gure helburuetariko bat San Agustingo teileria izango da, eta usokideekin, bertako usokideekin, benetako elkarlan bat bultzatzea. Eskerrik asko, Josi, zuri baita ere galderiagatik, uka ezina da eta arrazoi osoa dakazu San Agustinen benetako desastreak egin direla eta ondare mordoa galdu dela bertan. Zer gertatzen da, iragana jadanik ezin dela aldatu, baina etorkizuna gure eskuetan dakagu. Horrek zer esan nahi dau, arriskuan dagoen ondarea kontserbatu eta mantendu behar dugula, eta ezin dezakegula hori galdu, dagoeneko zuk dinozun moduan asko galdu dalako. Eta zentzu horretan aipatu behar dut bere biziko garrantzia duelako San Agustingo teia etxea. Esan behar dut, lau urte honetan gobernu taldeak ez duela neurri bakar bat bera hartu, hori ondare hori berreskuratzeko. Guk, gure taldeak, benetan sinisten dau ondarean, errekuperatu behar dela ondarean, eta horretarako adituak diren beste administrazioekin lankidetza oparoa egin beharko dugu ondare hori berreskuratzeko eta daukaguna ez galtzeko, adibidez, Gerediagarekin edota Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailarekin. Eskerrik asko. Decía que reconociendo que yo este punto en ningún momento lo reconozco, me lo he planteado como una prioridad en el ayuntamiento. Lo que sí estoy dispuesta es a aportar todo mi apoyo y colaboración para conseguir financiación, que al final es lo que se precisa para conseguir los objetivos que se persiguen en cuanto a estos temas, ¿no? Y es importante conseguir la financiación para conseguir la recuperación. Yo en ese aspecto estoy dispuesta a colaborar en todo lo que se me solicite. En la pasada legislatura, como OIHA, ya propusimos salvaguardar el patrimonio del barrio de San Agustín, pero no se nos escuchó, no se nos hizo caso, quizás por las diferentes administraciones que están en liza. En cuanto al caserío que se derrumbó, no sabemos por qué motivos, sabemos quién lo derrumbó y creemos que deberían de rehabilitarlo y levantarlo quien lo derrumbó. En caso de rehabilitarlo, sería para uso municipal. En cuanto a la casa cural, estábamos muy de acuerdo, igual que la anterior legislatura, cuando íbamos como EHA, para poder hablar con los propietarios y hacer un albergue. La tejera consideramos que es un bien arquitectónico y histórico que hay que mantener en pie porque es la única tejera que queda de pie en Bizkaia. Aralarre proposatzen du udalak auzo elkarteak aholkularitza eta kontsultarako erakundetzat hartzea. Eta gaiari lotuta, hau da, San Agustingo gaiari lotuta, ba, Aralarren proposamena izango litzateke tejera dena udaletxeak berrastertzea, ea posible den erosi eta konpontzea. Eta bestalde, pues, aztertu beharko genuke zeintzu diren auzo horren beharrak eta ea lokal sozialen batero behar duten eta hortarako gu prest gaude. Bueno, a raíz de las informaciones que están llegando de algunos países europeos, de los ministerios de Medio Ambiente y Salud de algunos de ellos, sobre el tema de las incidencias que sobre la salud tiene la instalación tanto de antenas de telefonía móvil como de antena router para wifi en edificios públicos, en colegios, en la misma calle, etcétera,
este Ayuntamiento de Elorrio, ¿qué medidas tomaría para, en primer lugar, informar a la población sobre esas incidencias sobre la salud, sobre el uso a veces exagerado de toda esta tecnología, y qué medidas aplicaría para contrarrestar alguna de ellas, en caso, por ejemplo, los wifis en los colegios, en fin? Tenemos claro que la contaminación electromagnética es una preocupación a tener muy en cuenta. Es por ello que vamos a realizar estudios para saber las consecuencias reales de dichas antenas. Y vamos a ser muy exigentes y restrictivos con cualquier solicitud de instalación de antenas. Desde aquí queremos agradecer la aportación que nos habéis hecho y la vamos a incorporar en nuestros quehaceres. Gracias, Agus, por esta pregunta tan acertada que nos haces. Bueno, nosotros venimos diciendo en nuestro programa electoral que queremos conseguir un ayuntamiento abierto a la ciudadanía, un ayuntamiento interactivo que trabaje codo con codo con los ciudadanos. Y pensamos que una buena herramienta para conseguir este objetivo son las nuevas tecnologías y, por ejemplo, el proyecto Bizkaitik de la Diputación. Para ello, como digo, serán imprescindibles las nuevas tecnologías, sabemos, porque existe el debate que tú planteas de los perjuicios que puede crear en la salud, pues todo el tema de las zonas wifi y demás, pero creemos que puede haber otras alternativas, como por ejemplo con el cableado, y no renunciamos a las nuevas tecnologías. Lo que sí tenemos claro es que si las zonas wifi o demás nuevos instrumentos pueden suponer un perjuicio a la salud, seremos los primeros en no adoptar estas medidas, pero sí habrá que estudiar alternativas para conseguir un ayuntamiento dinámico y conectado con los ciudadanos las 24 horas del día, todos los días del año. Eskerrik asko. Sí, esta es una pregunta que realmente sí que me ha sorprendido, porque a lo largo de la legislatura en ningún momento se ha trasladado esta inquietud al ayuntamiento, ¿no? En cualquier caso, yo traslado mi criterio, la información que he recogido, y por lo que yo sé, la Agencia para la Protección contra las Radiaciones alertó en su día a todos los doctores de medicina para que colaborasen activamente en la investigación de los riesgos causados por las radiaciones de telefonías móviles. La finalidad fue al final examinar si las personas que vivían en un entorno alrededor de 400 metros eran, o sea, alrededor de esos 400 metros cercanos a las instalaciones de las antenas, tenían un riesgo superior a enfermar por tumores malignos de otras personas que vivieran más alejadas, ¿no?, en esa cercanía. Y parece ser, hay estudios, no se confirma, pero parece ser, digo, que sí está comprobado que a lo largo de 10 años que han durado esos estudios, sí se ha considerado que personas en esa cercanía eran más susceptibles de llegar a tener cáncer. Yo lo que estoy absolutamente de acuerdo a trasladar esta información, toda la que sea posible, a la población, pero lo que sí pediría es no crear sin excesivas alarmas, ¿no? Porque a veces se crean alarmas en la población necesarias, luego se crean leyendas y demás. Pero sí, esto parece ser lo que dicen los datos, que sí existe el riesgo, no confirmado al 100%, pero personas en esa cercanía pueden ser susceptibles de padecer cáncer con más facilidad que otras personas más alejadas. La preocupación por la salud en este tema se remonta a los años 80. En aquel momento el problema que se veía era que provenía de las líneas de alta tensión. Actualmente se cree que puedan venir de las antenas de telefonía móvil y las pequeñas ondas wifi. Deben de estar situadas lo más lejos posible de las áreas urbanas. En Elorrio creemos que no tenemos ese problema porque están a bastante distancia del núcleo urbano y no tenemos ese problema. De todas formas, creemos que tendríamos que tener charlas y diferentes opiniones, contrastar opiniones y, repito, charlas para contrastar y de qué forma se deben actuar en este tema y en estos momentos.
El tema de las ondas electromagnéticas y la contaminación que estas producen es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía y desde Aralar hemos venido trabajando sobre ello en el Parlamento Vasco, siguiendo un poco las recomendaciones del Parlamento Europeo del principio de precaución. Es decir, que mientras se está debatiendo si son o no son nocivas, lo que hay que hacer es reducir el máximo posible su utilización. Y por eso, pues, desde Aralar y en El Hórreo propondríamos dos cosas. Por una parte, en el tema de las antenas de la telefonía móvil, hacer que el ayuntamiento regule el uso y la colocación de dichas antenas y que, por otra parte, las operadoras que así lo hagan, en base a dicha ordenanza, tengan que abonar un dinero que revierta precisamente para la ciudadanía de este pueblo. Y en el tema del wifi, pues lo que desde Aral proponemos es que allá donde se pueda lo que hay que utilizar es el cable, porque también el tema del wifi es algo que aún se está estudiando, no se sabe si es nocivo o no lo es, y mientras eso se aclara, pues hombre, lo conveniente es que allá donde se pueda se utilice el cable. Allá donde no se puede, evidentemente, habrá que utilizar el wifi, y también para esto lo que proponemos es una ordenanza en la que tienen que tomar parte, aparte de los grupos que estén en el ayuntamiento, los afectados y los grupos ecologistas. Esto quiere decir que, sobre todo, hay que cuidar la salud de aquellas personas y aquellos trabajadores que durante toda su jornada laboral sufren este tipo de contaminación, ¿no?